En este video vamos a recorrer 9 estados de la República Mexicana en el tráiler en un solo video. Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Quédate en este video porque vas a aprender un poco sobre el gremio del transporte. Y si ya eres experto, también quédate para que te entretengas un poco. Bienvenido a este vlog trailero. Yo soy Mac Bolas y comenzamos. Nos encontramos en la Ciudad de México, al norte, por la salida de Toluca, en San Martín Obispo, y nos acaban de cargar y estamos listos para devolvernos a la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Es temprano por la mañana y estamos en este parque industrial. Ya nos dieron los papeles de la carga y miren nada más toda la carga que tenemos. ¿Qué? Casi nada. Así es, llevamos poquito medios de la mitad de la caja y son cosas bastante livianas. Por lo general pues es losa, vasos, plásticos, toppers, todas esas cosas. Ahí ya mi papá está subiendo las barras y pues llevamos un viaje pues prácticamente de vacío. Antier mismo nos descargaron ahí en la central de abastos y hoy mismo ya tenemos viaje para irnos a Culiacán, Sinaloa. Y es que lo conseguimos pues relativamente con facilidad. Así es, amigos, por fin pudimos trabajar en tiempo muerto y en lugares que no habíamos ido, por ejemplo en Ciudad de México, que teníamos añales sin ir, como dijo mi papá. Y pues esto fue gracias a Efletexia. Si ustedes también tienen una empresa de trailers o son choferes, díganle a su patrón que se registren en Efletexia, que manden mensaje al número de teléfono que va a estar apareciendo aquí abajo en la descripción, y ahí va a estar el enlace también. Que manden mensaje y que pregunten cómo pueden hacer ustedes también este tipo de viajes. Ustedes pueden hacer los viajes que siempre hacen y aparte también trabajar con Efletexia. No tienen que dejar una cosa por la otra, pueden hacer las dos cosas. Pueden ser unidades sencillas, termos, fulles, tortos, y hay viajes a toda la República Mexicana. Tienen muy buen servicio al cliente, pagan rápido. Y pues nosotros ya llegamos aquí a Culiacán y pues ya tenemos el flete en la bolsa, todo el show, todo bien chilo, amigos. Yo les recomiendo bastante que lo hagan. Yo creo que esto es especial para gente que tiene 3, 4 unidades, así como nosotros, que manejamos poquitas unidades, pero que estén siempre dando y dando la vuelta y vuelta, amigos. Yo se los recomiendo bastante. Aquí les dejo el link abajo. Tal vez nos echemos otro viaje más antes de que empiece la temporada de Monterrey, así que comenten aquí abajo a qué ciudades les gustaría que fuéramos. Porque ahora sí, con Efletexia ya tenemos a dónde escoger. Entonces comenten aquí abajo a qué ciudad les gustaría que fuéramos. Y si ustedes son transportistas o conocen a alguien, mándenle este pedazo, mándenle el link de aquí abajo y díganle que se registre en Efletexia. Se arranca el Kenworth T600 y nos vamos de aquí del parque industrial, que tenemos una carga más que entregar. ¿Cómo andas? Bien, gustazo. Yo te sigo a ti. ¿Sí? Yo sigo a ti. Aquí, en México. Aquí. Vamos a agarrar un viaje. Nos íbamos a ir vacíos de México a Palmarito, Puebla. Ahí con José, el que ya hemos cargado con él. Y dijimos, ah, pues hay que irnos otra vez. Y nos dijo, vénganse. De hecho, el lunes ya está la carga. Eso fue el jueves. Y hoy viernes nos dijeron, pues ahí conseguimos un viaje. Y para Culiacán igual. Ah, pues para no esperar los dos días. Y pues ni modo, José, ahí para la otra. Ahí nos va a tocar saludarnos de nueva cuenta. Y pues bueno, ahí vamos hacia Culiacán. Vamos bien vacío, ¿verdad? Como a la mitad de la caja nada más. No, sí, vamos bien. Van muy livianitos. Van muy livianitos aquí. Aquí vamos apenas despegando, saliendo aquí de del parque industrial. Pero sí, llevamos unas 5 toneladas. Saludazos, José el Pitufo, Palmarito Puebla, saludos. Saludos, también para ahí, para tus hijos. Ahí los saluda de todos los muchachos ahí del cargadero de Palmarito, de Juntería El Canario. Saludos, José. Ahorita, para ir a Querétaro, ¿por dónde nos vamos a ir? Aquí está facilito, aquí agarramos la carretera de Toluca. Salimos del parque industrial este y salimos a Toluca, a la carretera de Toluca. Y ya entroncamos con la autopista México-Querétaro. Vámonos. ¿Crees que haya tráfico en lo que llegamos a la autopista? La autopista va a estar llena de tráfico. Todo el tiempo se llena ahí. Son las 11:15 de la mañana, hora Ciudad de México, así que pues ya está el mero trafical a esta hora. Por la zona industrial de Ciudad de México, miren, aquí se entra a muchas bodegas, a muchos parques industriales que a su vez también adentro tienen un montón de bodegas. Entonces es una cosa grandísima, pues obviamente una ciudad tan grande debe tener su propia zona en donde lleguen todos los productos y de donde salgan también todos los productos que mandan para el resto del país. Aquí ya estamos a punto de meternos al ruedo. Miren todos los vehículos que hay. Esperemos y que la cantidad de vehículos no sea
muy molesta y que estén fluyendo. Pues hay un berrerío, pero más o menos va fluido, ¿no, pa? Sí, está rápido. Está rápido. Está rápido, está fluido el tráfico, así que vamos a salir rápido de aquí. Así es, vamos avanzando. A final de cuentas, ahí está el carrerío, se van metiendo, se van saliendo, pero no nos hemos parado ningún ratito. Una motona esa. Construyendo dobles pisos. Nos cargaron bien rápido. Básicamente salimos ahorita en la madrugada como a las 3 de ahí de la central de Abastos para no agarrar tráfico. Aún así hicimos como una hora y pasadito, ¿no? Para llegar acá a la otra punta de la ciudad. Pero pues sin nada de tráfico, sin nada. A veces veías algunos carritos, pero pues ya llegamos, nos acostamos y a las 10 de la mañana nos pidieron los papeles, nos empezaron a cargar y pues para las 11, 15 ya estábamos saliendo, ya estábamos saliendo de ahí del parque industrial bastante rápido, la verdad. Ojalá fueran así en todos lados, ¿no, pa? Que te dejen dormir un ratito y que te carguen de volada. Sí, pues nos atendieron muy bien, nos cargaron rápido. Media hora echaron toda la carga. Por eso es bueno comer a tiempo. Tráfico y sin desayunar, apa. Vamos a llenar allá, ¿no? Hasta con la morena. Yo quería comer ahí para aprovechar y bañar, para no hacer tanta parada, pero pues, ¿por qué será que estará parado? ¿Hay algún, la caseta o no? No. ¿Algún accidente? ¿Algún descompuesto? Ahí, pero vamos en el carril de alta, ¿no? Para pasar la colorilla. Hola. ¿Hay uno aquí en este carril en el que vamos? Para no comer. Ah, es lo que sé. Sí, pues para no comer. Iniciar un viaje siempre es positivo, la verdad, y más cuando estás en lugares que no conoces, como estos que estamos por acá, por el centro del país, que no acostumbramos mucho a visitar. En este video vamos a pasar por 9 estados de la República Mexicana. Algunos ya se habrán dado cuenta que ya estamos pasando por algunos, pero si no, ahorita se los voy a comentar. Pasamos la caseta Palmillas. Lo que hemos hecho hasta ahora en el video es salir de la Ciudad de México, entrar al Estado de México, salir del Estado de México para entrar al Estado de Hidalgo, después otra vez entrar al Estado de México, después al Estado de Hidalgo y ya finalmente estamos en el Estado de Querétaro, aquí ya a donde queremos ir a desayunar y a, bueno, ya va a ser la comida, es la una. Bueno, vamos a ir a comer y bañarnos, está como una poquito menos de media hora, unos 20 minutos, y ahí ya nos arrancamos y nos va a quedar Querétaro ya cerquita, como unos 20 kilómetros más o menos, la ciudad de Querétaro. Ahora sí se me va a hacer grabarle de día para allá por fin. En los videos pasados ya ves que había dicho que no podía y ahora sí. Sí, pues ahora vamos a pasar muy buena hora para que grabes. Pero miren nada más con lo que nos encontramos, íbamos ya bien lurios, bien vivos, listos para desayunar y nos encontramos. Otra reparación, al parecer van a ser por lo menos 2 kilómetros de fila. Puro supervisor, era porque todos están viendo nomás. Supervisores. Son puros supervisores, aquí les faltó contratar chambeadores. ¿Qué pasó? Se acabó el diésel. Ya casi se acabó. Mira lo bueno que estamos, ir apa, en la gasolinera. Para echar diésel, pero ya está como que. No, es que se le pasa un tanque cuando vaya a poner así para. Ya está agonizando un poquito, pero pues hay que pagar el aire también. Nosotros venimos con todos los lujos. Toca cargar combustible en el estado de Querétaro, porque desde que salimos desde Culiacán y llegamos a México, hasta ahorita no habíamos echado nada, pues ya teníamos el tanque medio vacío, vamos a echar bastantito, nada más como para llegar a Culiacán, porque de todas maneras aquí en estos estados está más caro. En Culiacán estamos encontrando el diésel pues un poco menos caro, no puedo decir que barato, pero un poco menos caro. También aprovechamos para llenar nuestros bules de agua, ya saben que siempre es importante traer.
Y también obviamente la limpieza de los vidrios para tener una visión clara a la hora de manejar y también para que se vea bien los videos. Los vamos a limpiar por afuera y por dentro porque como pueden ver esos chorros que se ven ahí no se limpian por fuera. Pasamos yo creo que desde que salimos desde Ciudad de México unas 10, 12 gasolineras hasta ahorita que estamos ya para nada de llegar a Querétaro. Pero si bien no estaban caras, pensamos que podían estar un poco más baratas y pues aquí echamos un poquito barato. Salió como en $22.69 ahorita aquí en septiembre del 2023. Porque luego van a decir, no hombre, todo bien barato o no hombre, todo bien... No, caro no. Los combustibles siempre van a subir infinitamente, gente. Lamentablemente sube el combustible y rara vez suben los fletes. O sea, aquí andamos. Son las 2 y cachito de la tarde y todavía, miren dónde andamos. Tráfico parado, salimos de la gasolinera, avanzamos unos 5 kilómetros y ahí estamos. Qué trabada están las carreteras acá. ¿Cómo la están haciendo con el trabajo? Las gente no nos deja avanzar. No nos deja avanzar la gente chambeadora, pa. Así es, le están haciendo este carril o reparándolo, ese que están viendo ahí en el medio donde no viene circulando nadie, obviamente. Y miren lo que me tocó ver, un tráiler que iba transportando un vagón de metro, un vagón de tren, no sé para qué lo vayan a utilizar. Y miren aquí, parados de nueva cuenta. Pero no por mucho tiempo porque ya llegamos al lugar en donde queríamos comer. Pues ahí está, comer. Amigos, ya por fin llegamos. Casi 4 de la tarde. Ya estamos bien comiditos, bien bañaditos. Miren la playerita que me puse, amigos. De Efletexia. Ay, no más. La verdad es que ahorita en Culiacán hay bien poquito trabajo. Y conseguimos un viaje para Ciudad de México. Y ya desde acá, con mis amigos de Efletexia, ya fue un poquito más fácil andarnos moviendo y hacer viajecitos rápidos por acá. Vamos a darle, fuga, vámonos. Tiene regaderas, amigos, entonces por eso no batallamos. Ya uno se baña, come a gusto. Todavía hay trafiquito, ¿no?, de la carretera, pero pues ahí vemos cómo le hacemos. Ya prendimos el carro, hay que esperar a que agarre aire para podernos ir de aquí. Ahí ya nos dieron chance, amigos, no alcanzó a salir el carro, pero nos metimos a bañar, todo el show, y ya me asomé, no había nada de tráfico. Comimos y ya nos tenemos que ir, otra vez otra picada, pa. Y es que tengo que estar reparando la carretera, pues ese es el problema. Pero, y es la hora también, aparte, ¿verdad? Sí. La hora de que se junta mucho carro, y con la reparación, pues, Y bueno, seguimos avanzando y les dijimos que habíamos quedado muy cerca de Querétaro y aquí estamos, ya pasando por la estatua del Conin, localizada en la mera entrada de Santiago de Querétaro, llegando por la carretera México-Querétaro. Conin fue un indígena otomí que comerciaba con los mexicas y las tribus chichimecas, intercambiando hilo de maguey por pieles de animales, arcos y flechas. En 1531, Conin obtuvo el permiso para fundar en compañía de otomíes y chichimecas el sitio que más tarde se convirtió en la ciudad de Santiago de Querétaro. La ciudad es conocida por su arquitectura colonial española bien conservada y también con su sorprendente acueducto de piedra rosa. Y no solo una increíble construcción colonial tiene Querétaro, sino también que edificios grandes, corporativos, también es una ciudad muy moderna, como pueden ver ahí al fondo, es una ciudad colonial, pero también con edificios grandes. Aquí por el libramiento de Querétaro, bueno, ya casi terminándolo, pa, la gente nos viene echando y echando las luces y nosotros pensábamos que nos iban saludando y todo, hasta que se paró uno y dijo que qué perrón la decoración que pusimos en el tráiler para septiembre, ¿va? Ahí le va, amigos, no, creo que no lo he enseñado en el video, pero somos bien patriotas. Somos bien patriotas, es el mes de septiembre y pues decoramos el Kenworth pues, con símbolos patrios. Ahí les va, se ve desde fuera, incluso nos ven como que echando luz para que, oh, perrón, viva México. Ahí les va, amigos, la banderona que pusimos, no la confundan con la del Zócalo. La del Zócalo se quedó ahí en Ciudad de México, no vayan a creer. No vayan a creer que nos la robamos de allá cuando estuvimos allá, no. Esta es otra parte, amigos. Y ahora sí, continuamos recorriendo los estados, ya salimos de la ciudad de Querétaro, aunque aún seguimos en el estado. Ahora vamos a pasar por el estado de Guanajuato, no sin antes irnos por la libre. Y aquí está, miren la fila de la gente que se va a meter a la pista, que viene de Irapuato hacia Querétaro.
Y ahora sí, amigos, bienvenidos a Guanajuato. Ya nos está queriendo agarrar la noche, qué bellos atardeceres alcanzan a ver, así que vamos a aprovechar para echar la última platicada con mi papá antes de que oscurezca y pues ya no se pueda grabar mucha de la plática. Oye, pues ¿a poco se tiene mucha diferencia andar cargando poco peso, mucho peso? Hay mucha diferencia, bastante, ¿no? Es cuando veníamos con cargado con 20 y tantas toneladas. Sí, casi 30. Casi 30. Cebolla, pues veníamos despacio, calmado, subíamos despacio, subidas, porque el peso nos reduce mucho la velocidad y aparte no podemos en la recta tampoco darle muy recio porque dañar, transmitir, todos modos, todo repercute. Entonces, livianito, pues no, livianito le puede dar más, más recicito y no tiene ninguna dificultad por ese lado de la llanta, de que no te vaya a tronar. Ahorita que venimos con 5 toneladas, venimos muy livianos, muy ligeritos. Y entonces es mucha ventaja porque el combustible también, pues, hay mucho ahorro. Hay más ahorro cuando vas ligero que cuando vas bien pesado. Son muchas ventajas en cuestión también de uno. Cuando parece que no, mucha gente dice, ah, ese te cansas porque llevas mucho peso. Sí, es cierto, te cansas. ¿No? Y hay algunos que dicen, si no la llevas en el hombro, no la llevas en la espalda. Pero va uno más tenso, va subiendo, le vas pisando y cuando vas de bajada vas más tenso también porque vas a frenar, frenar y que no te calientes los balazos, vas cuidando muchos aspectos diferentes cuando llevas mucho peso. Y ligero, pues agarras todo con precaución, pero sabes que vas a bajar, el motor te va a hacer pues buena parada, va a parar muy bien el carro, todo. Entonces, no. Tiene muchas ventajas, muchas, muchas. Es mejor andar muy ligero que andar pesado. Así es, amigos, ya oyeron la voz de la experiencia y pues obviamente otra de las ventajas también es lo económico. El tráiler hace un poco menos de esfuerzo ya que no va cargando tantas toneladas y pues el diésel te rinde un poquito más, que es ventaja. Y pongan atención, porque estamos llegando a una de las famosas casetas que tienen ponchallantas aquí en México. Así es, por esas rendijillas, si un tráiler, un transporte, un vehículo, una moto, cualquier vehículo no paga el total de la caseta, pueden ponchar todas las llantas de tu vehículo. ¿Qué pasaría en un caso en el que alguien sí pagara y por un error de sistema se levantaran y te poncharan las llantas? Pues bueno, tal vez sí te lo paguen, pero el día perdido nadie te lo quita, el daño a tu vehículo nadie te lo quita. Pues bueno, aquí estamos pasando nosotros como siempre pagando todas las casetas que agarramos y pues nada, a avanzarle porque nuestras llantas serán chinas, pero tienen todo el aire que se necesita. Y bueno, amigos, aquí andamos en la penumbra, en la noche, solitaria, manejando. Pero pues bueno, ya nos encontramos por fin con alguien y aquí les dejo este videito de un rebase para que se vean cómo se pueden hacer rebases si todos se ponen de acuerdo. Ya se ha comentado varias veces a lo largo de este video que estamos en septiembre y ustedes tal vez se han de ver confundido y pensando, ah, canijo, es un video viejo, pero no, este video yo lo estoy subiendo como el 19 o 20 de octubre del año 2023 y en septiembre, amigos, ya estaban vendiendo productos, miren, navideños, lucecitas, adornos. Y aquí también podemos observar a varias patrullas de la Guardia Nacional entrando al cuartel militar, miren. Y ahora vamos pasando por Jamay, Jalisco, que tiene 23,000 habitantes. Y amigos, a este punto de la noche ya nos está empezando a dar sueño. Tampoco somos máquinas y mucho menos robots.
Entonces, pues vamos a echarnos un sueñito. Últimamente, ahorita ya no tenemos cita, no tenemos nada. Simplemente le dimos con la mentalidad de manejar hasta que nos entrara el sueño. Pues nos entró el sueño a la noche, ¿no? Queríamos que nos rindiera, nos rindió. Así que listo, vamos a echarnos un sueñito y luego a despertar. Y bueno, fue nada más asearnos, lavarnos los dientes, lavarnos la cara, aquí echarnos un poco de desodorante y pues seguirle dando. Alcanzamos a descansar en un parador de traileros, en donde había plazas, en donde había muchas cosas, así que no teníamos mucho por qué batallar. Aquí miren cómo están arreglando también en estos pedazos, hay maquinaria pesada bastante grande. Y pues bueno, vamos a llegar a desayunar a un lugar que yo ya tenía ganas de venir. Tenía de hecho también algunos años sin venir, que es aquí a La Carne en Su Jugo. Ya nos amaneció, ahora sí ya comidos, zapá, hemos andado en este viaje desde que nos devolvimos por 7 estados diferentes. Todavía nos faltan 2, imagínate. Hay veces que recorremos más kilómetros y nomás andamos por 2 o 3 estados. Por ejemplo, para Tijuana, que está lejos también, es Sinaloa, está más lejos. Sonora y Baja California. ¿Está más lejos Tijuana? Sí, está más lejos de Culiacán a Tijuana. Es más lejos de Culiacán a Ciudad de México. Y ahí son 3 estados y aquí son 7 y luego nos repetíamos por la geografía pues de los estados. Se entendía que repetir, salías de uno y te metías otra vez y así, todo medio raro. Pero aquí vamos, pasando la caseta del Arenal. La caseta del Arenal, venimos por la pista. Hay gente que nos pregunta, ¿ustedes se van por libro, se van por pista? Pues normalmente cada viaje es distinto, pero normalmente nos vamos mixto, pues ahí a pedazos con pista, pedazos nos vamos por la libre, dependiendo si llevamos tiempo, dependiendo si vamos pesado, dependiendo si el precio de la caseta pues es exorbitante y la pista está por un ladito, está igual. O inclusive hay veces que la carretera libre está mejor que la pista, como por en estos momentos en Sinaloa la pista está bien fea, entonces por la libre está igualito y es casi el mismo tiempo. Ahí vamos rumbo a Tepic, Nayarit en estos momentos para llegar a nuestro octavo estado en este viaje, de este video de cruzando 9 estados en un solo video. Estado final Sinaloa. Estado final Sinaloa, ahí nomás. Y aún seguimos en Jalisco, miren, aquí les vamos grabando tequila desde arriba. Ya ven que en videos pasados pues tuvimos una aventura ahí. Si no han visto esos videos, pues se los recomiendo que los vean. Y también por acá ya vamos pasando por las afueras de Magdalena, aquí mismo en Jalisco. Y toca pagar caseta, más de 500 pesos. Y miren, amigos, lo que me tocó grabar con la cámara, como que acababan de romper la caseta. No sé si le tiraron una piedra o con algo que le pegaron, pero ahí están retirando el cristal porque está completamente roto y pues a ver si lo arreglan. Y ahora vamos pasando de nueva cuenta por las afueras, por la periferia de Santo Tomás, Jalisco. Y aquí ya la línea roja punteada que pueden ver ahí está diseñada para que los carros que no tengan frenos, en este caso pues camiones de carga que no tengan frenos, puedan seguir esa línea y intentar ayudarse a frenar con las polémicas rampas de frenado. Aquí está señalizada, pues miren, aquí está. No sé ustedes si consideren que esté bien hecha, mal hecha, si sigan cobrando o no por utilizarlas a pesar de que estás pagando una caseta. Pero pues bueno, seguimos avanzando y reportando. Amigos, amigas, y este viaje continúa. Estamos pasando ya por el octavo estado en Ixtlán del Río, en Nayarit. Y rápidamente, como pudieron ver en ese letrero que apareció, ya estamos en Tepic, Nayarit, la mera capital, amigos míos. Y pues bueno, yo siempre les voy dejando como que pistas en dónde vamos o algo así en los letreros. A los que son bien curiosos siempre se van dando cuenta, siempre están como que bien informados. Pero pues bueno, ahí para los que, para futuros videos, para que le pongan más atención a los letreritos, amigos, y se van a informar. Siempre todos los videos están llenos de información. A veces es hablada, a veces es contada, a veces es visual, amigos. Así que pues bueno, seguimos por aquí por Nayarit, en Tepic. Por
Por ejemplo, ahorita vamos a agarrar por la libre, porque como vieron, vale 380 pesos y nada más te ofrecen 20 kilómetros de carretera. Y por la libre prácticamente es igual, o sea que por 380 pesos, a lo mejor sí te ahorras tiempo, pero que será unos 5 minutos máximo, 10 minutos, no sé, porque por acá a lo mejor hay topes o a lo mejor es un solo carril de ida y otro de vuelta, pero normalmente por 20 kilómetros, 380 pesos, yo creo que no. Entonces aquí ya agarramos la libre saliendo de Tepic rumbo a San Blas. Y aparte está bonito el paisaje, porque todas las libres, digo, todas las pistas están casi igual. Hay veces que sí tienen paisajes bien perros, ¿verdad? Pero por ejemplo, miren aquí por la libre, Agustito, miren. Vas viendo más de cerca los pueblos, los ranchitos. Precaución, y la curva peligrosa es lo que tiene aquí, pero te la advierten. Aquí está la curva peligrosa, vamos a ver qué tan peligrosa es. ¡Ah! Nada, todo bien. Miren, aquí hay muchos restaurantes campestres. Sí, la gente, ahora sí, la gente de Tepic viene para acá para desayunarse, todo eso. Hay varios, exactamente. La fortuna, todo, la fortuna. Y está bonita la carretera, y están los arbolones, te hacen sombra. Bastante a gusto, la verdad, por 20 kilómetros. Es que sí es un abuso, que ofrecer esa carretera con 380 pesos a paz. Sí ofrece más seguridad. Más seguridad. O sea, en cuestión de vial. Porque la seguridad, la otra, no. Pero seguridad vial. Porque tú vas manejando más seguro. Sí, porque son cuatro carriles. Son cuatro carriles, aquí nada más son dos, pero pues 20 kilometritos. Estamos acostumbrados a andarlos. Pues sí, mi papá toda la vida manejó por carreteras así de un solo carril de ida, otro de vuelta. Ya que empezaron a hacer las autopistas y autopistas y autopistas, pues ya. Minutos más extra. Sí, ya los he medido yo. Así con el peso que traemos, pues ahorita nos rinden mucho. Por eso te digo. Si fuera muy pesado, a lo mejor se me hubiera ido por la ecuota. Casi siempre la agarro la ecuota de este pedacito. Pues, ajá. Porque cuando vayamos mucho peso, pero ahorita como venimos bien livianos, demasiado livianos, pues, me gusta agarrar estas a veces. Yo, por ejemplo, aquí en esta curva, ahí lamentablemente estás Nayarit. El puente. Pues ahí tiene algo de agua. ¿Te acuerdas que lo tocó una vez? Un huracán. ¿Qué huracán lo tumbó? Lo tumbó y lo entierro nuevo. Pero está más ancho ahora, pero antes era delgadito, sin levantamiento, sin caminador, por lado. Y duró mucho tiempo sin puente. Ay, ni modo que nos paremos a comprar una deliciosa yaca. Esta fruta está buenísima, gente. A mí me encanta mucho. Y pues allá en Culiacán, cuando llega a ver, está exorbitantemente cara. Por ejemplo, una de ese tamaño, algunos 400, 500 pesos más o menos. Y acá la compramos creo que en 60, no me acuerdo muy bien, 60 o 70 pesos. Así que por ese lado, muy bien. Y pues bueno, amigos, aquí les presento el arco de Rosa Morada Nayarit. Y pues bueno, ahora sí, amigos y amigas, feliz viaje, termina Nayarit. Y bueno, amigos, por fin ya estamos en el estado de Sinaloa, el noveno estado de este video. Por fin, todavía no hemos llegado a ninguna ciudad. El noveno Sinaloa, pa. Nueve estados. Ya les vamos a cortar el video, pero cuando estemos en Culiacán, para enseñarles un poquito del bello estado de Sinaloa, les vamos a enseñar lo que es Villa Unión, lo que es el Rosario, lo que es Escuinapa, lo que es... Pues vamos a pasar por el libramiento de Mazatlán, entonces el Mazatlán así de lejitos, lo que es también pues Culiacán y La Cruz también, ahí el mar un poquito, así que quédense este video que todavía no ha acabado. Y al entrar al estado de Sinaloa, pues tenemos que colaborar con esta mafia de los puntos de inspección fitosanitaria. Aunque no tenemos fruta, no tenemos verdura, estamos transportando pues prácticamente plásticos y cerámica, se tiene que pagar esta mafia. ¿Qué transporta, pariente? Cartón. Cartón. Va a facturar o con el puro ticket, son 100 pesos. ¿Factura? Aunque
aunque no traigas verduras y eso, tienes que... ¿Ya ha facturado? ¿Por qué si no traes ni frutas ni verduras tienes que pasar por aquí? Pues así es al entrar al estado de Sinaloa, por el norte, por el sur o por el oeste, por el este. ¿Y esos 100 pesos para qué sirven? Para ellos, yo creo. Pero o sea, estas casetas las pusieron los agricultores. Ajá. Para que fumigaran los camiones que entraban, todo el carro que entraran, no más camiones, automóviles, motos, bicicletas, todo lo que entrara a Sinaloa, que lo fumigaran, pero los agricultores posteaban esos fumigantes que le echaban. Y para sus tierras. Y yo recuerdo cuando nos pedían una cooperación, decían una cooperación, y nos daban un ticket, pero era cooperación, decía cooperación voluntaria. Así decía en el ticket, que nos daban un ticket. Pero se fue imponiendo, llegó el momento en que ahora nos obligan a pagar. Si no pagas, te golpean el carro, y el otro, pero ya. 100 pesos, pero... y nada más los trenes, por ejemplo, los carritos les cobran. Deberían de, ya que no deben de cobrar a nadie ni a todos, deben de fumigar, pero no fumigan a nadie. Por ejemplo, aquí no van a cobrar a los que los dejamos. Pero así está la cosa. Sí. Y allá, vamos a ver el fumigante. Pues es eso que están echando. Esa agüita. No te confirman que es. Es el vidrio. Mire, eso no vale 100 pesos. O sea, para ir a lo que te están echando. El carro no lo... Nomás te lo manchan. Sí, si lo lavas, aquí llegas y nomás te lo chispean todo. Sí, nomás lo chispean. Oye, llegas aquí y pagas una lavada. No, pero creo que ni lo chispearon, no sea de la presión. También lo chispearon, la verdad, pues es un micro robo más a los transportistas. Pues es lo que hay. Oye, pues no pagues más golas, si no te gusta, no pagues más golas. Es que si no pagas, ¿qué pasa? Yo digo que estaría bien, ¿qué le hace que no lo paguen? Pero que realmente fuera una cosa... Un químico bien y que a todos, pero así nos evitan. ¿No? Nomás a los traileros, a los carros, pues no le echan. Lo que no quieren es que entre plaga, porque para la agricultura de aquí en Sinaloa que no se contamine con de otros lugares. Pero realmente no es así, no funciona eso. Ese es el pretexto que tienen, pero si fuera ese no actuaran de esa forma. Entonces, como lo están haciendo, no funciona. No, va a sacar dinero. Sí. Y como pues están medio protegidos, te pegan al carro y pues uno no se puede defender porque le va mal a uno, pero bueno, ahí nomás estamos pasando el dato. ¿Cómo se juega acá en Sinaloa para pasar? Es la bienvenida que te da Sinaloa, pues aquí llegando y jineteando el billete. Así es, de los 9 estados que recorrimos en este video, el único que nos dio una mala bienvenida pues fue el estado propio, Sinaloa. Pero bueno, lo bueno que aquí ya tenemos buenos paisajes, por ejemplo aquí en Escuinapa, también conocido como la Perla Camaronera. También otro de los municipios que vas a conocer si circulas de sur a norte por el estado de Sinaloa es El Rosario. Ya hemos grabado mucho por acá porque aquí es donde cargábamos los mangos cuando íbamos a la ciudad de Tijuana. Pues ahí vieron, amigos, agarré a mi papá ahí con la plática empezada, andaba contando la historia de cómo compró el Kenworth azul. Si ustedes quieren la historia de todos los trailers, pues pídanmelo y hacemos unos videos o un video sobre ello. Pues ahora sí, ya cruzamos la última caseta, la caseta Costa Rica, aquí en Sinaloa, el noveno estado de este video. Ya estamos a 15 minutos de nuestro patio donde guardamos los trailers. Entonces hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, papá. Fuimos y venimos hasta Ciudad de México.
No regresamos con todo, nos falta la manivela, pero lo bueno que nosotros regresamos completos. ¿Cómo te sientes ya después de la manivela? La manivela, después de haber acabado este bonito recorrido de nueva cuenta a la capital, después de no haber ido en varios años. Bueno, a la Ciudad de México sí tenía varios que no entraba, pero al Estado de México he ido mucho. Pues me siento bien, bien. Claro, que está completamente igualito, nada más con una línea de metro caída. Pero de ahí para allá, todo está igual. Una línea de metro caída y otra cerrada, ¿para cuál? Teníamos que ir a Chapultepec, pero no pudimos llegar al metro y teníamos que dar un vueltón, entonces ya era tarde. Sí, porque la línea 1 estaba cerrada y ya no pudimos agarrarla. Ir a Chapultepec, pero bueno, dos turistas sinaloenses nos quedamos, bueno, pues sin visitar Chapultepec a causa de eso, pero pues ni modo, va a haber más ocasiones en las que vamos a poder ir a Ciudad de México. Papá, volviste a platicar con gente que hace mucho no habías platicado. Sí, me encontré también gente que pues pasa ruta nada más y allá me tocó verlos, saludarlos y pues me da mucho gusto con gente también que también tiene sus colegas allá en México. Pues bueno, amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y pues bueno, ya saben, si se quieren registrar en Fletencia, ahí les dejo el link aquí abajo en la descripción. Yo soy McBaldas, muchísimas gracias por todo. Adiós, McBaldas. Venimos en un drive, dale pues.